Hola, comunidad PTM, ¿cómo andan? Espero que bien. Tengo que decir que si me escuchan un poquito raro durante el video es porque estoy enfermo, así que ya veremos. Hace unos días estaba pensando ideas para el canal y rondando en mi cabeza, recordé que aquí en la comunidad había una moda o categoría llamada Mis Retos, una sección donde el gachatuber del video hacía retos que le decía a su comunidad, o sea, retos que comentaban sus suscriptores. Y pensé en hacer algo similar. Me dije a mí mismo, puede funcionar y ser divertido, pero luego de ver algunos videos de youtubers grandes, noté que ya los youtubers hacían algo así. O sea, hubo una etapa en la que varios youtubers hacían mucho los retos que sus seguidores le ponían. Así que pues aquí estoy. Hace unos días pedí en comunidad varios retos para empezar y después de escoger y organizarme, hoy haré todo o casi todo lo que me reten. Dije todo lo anterior porque así tengo la libertad de copiar el título y la miniatura de los youtubers, aunque todos se copiaron entre sí, así que creo que no está mal. Yo solo quería justificarme. Estoy dejando de ser el rey cactus y estoy pasando a ser el rey copias. Bueno, nada que hacer. Mejor pongan un bailecito de intro y empecemos con los retos. Te reto a cantar algo, cualquier canción, XD. Es raro que el primer reto que tengo que hacer tiene que ver con cantar, pero bueno, lo voy a intentar. No, 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 eso, ahora sí. La cucaracha ya no puede caminar porque la pisé sin querer. Igual fue de suerte. Imagínate que saque sus alas y empiece a volar. Creo que ese es el momento de nuestras vidas donde todos podemos rezarle a Diosito, a Cristo Rey, porque probablemente cuando la cucaracha empiece a violar, cuando la cucaracha empiece a volar, nosotros vayamos a morir. Dale me gusta si te han miedo las cucarachas. Haz tu OC del género opuesto, XD, emoji de manita cool. Este reto me perturbó un poco, porque nunca había pensado cómo se vería mi OC versión mujer. Pero como ustedes saben, en este canal hacemos OC bastante seguido, así que es lógico que haya pasado. Les voy a mostrar el proceso, porque puede que sea interesante, y además, así puede que rellene el video. Este es mi OC base, es re fachero y todos los conocemos. El primer cambio lo hice en la cabeza, cambiando el cabello y los ojos. No tengo tanta creatividad, así que combiné esos cabellos y la verdad me gustó, por lo que se quedó así. Mirando la cabeza había algo que no me cuadraba, o sea, había algo que no quedaba, y pues era el gorro. Así que le quité el gorro y le puse un sombrero estilo bruja, para que te hechice con su mirada. Cambié la chaqueta y la franela. Las mangas las dejé igual, pero creo que la chaqueta, de esa forma puntiaguda, está fachera. No sé qué piensen ustedes. Cambié la parte de abajo por una falda y un short. Diría que se ve muy bien, pero para que se vea mucho mejor, cambié las medias por mallas. Y ahora tienen nuevos zapatos. Ya para finalizar, cambié las pulseras de púa por mallas también. No me culpen, me gustan mucho las mallas. Y pues, este es el resultado final de mi OC en género femenino. Es algo raro, pero mírenla, es hermosa. Ya tienen una diosa a quien rezarle. Sí, pero tu delineado, flaca. Este disco reza, este disco, este disco, reza, reza, este disco. Bueno, después de ese momento traumante, hay que seguir con los retos. Ponte tu OC antiguo y quédate con él lo que resta del video. Quiero aclarar que este OC no es un OC que yo haya dejado. Lo seguiré usando de vez en cuando. Solo que a veces me gusta cambiar por un tiempo para que los videos sean con un OC diferente. Pero como tenía días sin usar este OC, pues aprovecho el reto para usarlo en este video. El reto me sirvió un montón, aunque no lo crean. Te reto a volverte un cactus por una semana. Como acabo de cambiar de OC, será un reto que no haré por ahora, ya que será un reto que te debo. Me haré un traje de cactus y lo usaré en un video futuro, tal vez en el siguiente, pero solo lo haré si este video llega a 800 me gusta. No sé si es mucho, creo que igual me fui a la verga, no lo sé, ya veremos. Tú, personita que nunca das like, es tu momento de apoyar. Y para que vean que no lo estoy troleando, aquí dejaré una sola pose con el traje de cactus. 800 me gusta, lo veremos en unos días. Enséñanos tu primer OC. Emoji de bomba, emoji de estrella, emoji de pez. Creo que es un pez, no sé. Este es técnicamente mi primer OC. No tengo los OCs de gachas anteriores y de todos modos sé que son horribles, por lo que si los encuentro me daría pena. No quiero que se burlen, no son tan malos, pero si los comparo con este, pues he mejorado mucho. Igual si los encuentro, tal vez haga un video sobre ellos. Estaría chistoso. Hackea Anonymous. Facilísimo, ¿verdad? No me puedes pedir que hackee Anonymous cuando yo soy Batman. Digo, yo soy Anonymous. Así que no me puedo hackear a mí mismo. Oh, sí puedo. Ok, voy a probar un momento y ya vuelvo.
No creo que pase nada malo. Bueno, solo destruye la mitad del mundo. No fue tan grave. Espero estén bien. Comenten algo para saberlo. Yo tengo uno. Ponte de nombre, amo las patas, emoji enamorado, emoji de besito y quédate con ese nombre una semana XD. Ok, parece que me acabas de destruir y humillar. Ya no creo que pueda combatir contra ti. Me has humillado. A menos que utilice mi carta especial para defenderme. Guarda este comentario para anular cualquier reto. Solo puede ser usado una vez. Gracias, dama 653. Tu carta ha hecho que me salve de una humillación. Para algunos serás una villana. Para mí eres una heroína que será recordada como la salvadora. Gracias. Convertir tu OC en un furro. XD. Chale, debí guardar la carta para esto. Bueno, F. Este reto es peor que el de mi OC mujer. Amigo, no quiero ser furro. Quiero avisarles desde ahora que se preparen para un trauma o un momento cringe, ya que es raro imaginar a mi OC en estilo furro. Empecemos. De nuevo, para iniciar, tenemos el OC base. Puse las típicas orejitas. No me lo quería pensar mucho. Me da flojera. Quité la mascarilla y ahora tiene un diente afilado y una nariz animal. Me siento raro viéndolo. Tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos. Ahora la cola. Le puse esas tres, así súper básicas, porque no sabía qué poner. Y para terminar de humillarme, unos guantes con garras. Este es el OC. No sé qué piensen, pero yo estoy traumado. Siguiendo con el video, espero que el que puso ese reto esté feliz. Me arruinaste el ego. Este video me hará llorar. Salúdame. Hola, te reto a no usar máscara en todo el video. Y salúdame, please. Hola, creo que tu reto debía mirarlo al principio, ya que este es el último. Me quedaré sin mascarilla en lo poco que queda de video. Recuerden que hay que usarla. Perdona si tu reto no apareció en el video. Fue difícil escogerlos a todos. Algunos se me pasaron, pero tal vez los hago en el futuro. Unos pocos eran complicados y no sabía cómo hacer para que quedaran bien, pero creo que salió como debía y fue divertido, que eso es lo importante. Pero hayan disfrutado el video. Ya saben que si llegamos a 800 me gustas, uso mi traje de cactus, y si llegamos a 1000 haré una segunda parte para cumplir más retos. Por ahora ha sido suficiente. Recuerda suscribirte y activar la campanita si quieres más videos del rey cactus. Dale me gusta para ser hermoso, sígueme en Instagram para ser precioso, y nos vemos cuando suba otro video.